saliendo de la ciudad de Arroyito en esta ciclovía que, aunque está bastante descuidada, bueno, hace a las buenas de salir de la ruta, por lo menos. Que si no me equivoco, no sé si esta es autopista o voy a cruzar la autopista ahora y bueno, no tengo nada de ganas. Amigos, el olor a flor hermosa que hay en esta parte, en este momento, es impresionante, indescriptible. Qué belleza de mañana, por favor, y qué belleza de lugar. Acá estamos saliendo de Arroyito. A ver qué pasa en el próximo pueblo. Kilómetros desde donde salimos hoy, encontré este hermosísimo pueblo de Sacanta. Lo he conocido poco, la verdad, pero lo poco que vi me dejó ver que es un pueblo muy hermoso, muy pintoresco, bastante pequeño. Y ahora estoy en una reserva natural llamada La Lagunita, y ya les voy a mostrar más en profundidad de qué se trata este lugar. Este terreno fue donado y se hicieron dos piletones, uno más profundo que el otro, en donde se puede pescar con devolución. Hay patos, gansos, cisnes. Tiene una pequeña represa en el puente Rosa, en el que se ve. Y bueno, se mantiene así a la vez que mesas, asadores, basureros. Me parece que no tiene baños y me parece que no tiene acceso a la corriente eléctrica, al menos de maneras legales. Pero bueno, ustedes ya saben cómo es viajar en bicicleta. Estuve hablando con la persona que se encarga de este lugar, que fue la primera persona que me crucé, que él estaba trabajando acá. Le pregunto si podía acampar. A todo esto son las 12 del mediodía, ¿no? Y yo no sé, no es mi momento para buscar un lugar para acampar ahora, pero este lugar está tan hermoso y tengo tanto tiempo que ya me cierra por todos lados. Me dijo que para acampar se iba a complicar porque no tenía luz, etc. Le dije, yo no necesito luz, tengo todo conmigo. Y me dice, bueno, tengo una habitación entonces sin luz, tirate ahí, así no armás la carpa, qué sé yo, esta noche te invito a comer. Y eso no es todo. Estaba con un compañero y yo les contaba, bueno, que venía viajando en bicicleta, etc. De dónde venía, hacia dónde iba. Y el compañero, de repente y sin decirme nada, me dice, hermano, ven, y me da, creo que 300, 400 pesos. Y lo que eso significa para mí, por favor, creo que hay que estar en esa situación de necesidad, ¿no? Yo hoy tengo medio tomate, una banana, que bueno, ya no la tengo más, y algo de café y azúcar. Eso es todo lo que tengo de alimento. Entonces, que vengan estas personas, que lleguen de la nada y te hagan estas atenciones, realmente le da perspectiva a uno, lo centra en un lugar en el que se pueden sacar muchas conclusiones y nada, y de alguna manera te obliga a ejercitar el músculo de la moralidad y todo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Así que me encanta que sea así. Me encanta cruzarme con esta gente, me encanta cruzarme con gente buena, con gente mala, etc. Hoy, de hecho, que no tengo nada para comer y al estar en una reserva natural, me puse a buscar qué plantas comestibles había alrededor, por si llegaba la noche, todavía seguía acá y tenía mucha hambre, que seguramente lo voy a tener. Bueno, no encontré mucho, pero lo que sí encontré es un árbol de higos que, bueno, tiene algunas brevas. No creo que estén comestibles ahora, están demasiado pequeñas, pero qué loco. Y un campo de cardos, que si alguno está en flor, me lo voy a hacer ensalada, definitivamente. No sé si me gusta tanto la flor de cardos, pero
¿Qué me importa? Si hay hambre y uno sabe dónde buscar su comida, algo va a encontrar. Así que bueno, este es el lugar en el que voy a pasar la noche hoy, espero. Por lo pronto está hablado así. Así que ya les mostraré en más profundidad el pueblito hermoso de Sacanta, provincia de Córdoba. Despertando en el pueblo de Sacanta, provincia de Córdoba, ayer saliendo de la reserva natural La Lagunita, que es un lugar hermoso, si pasan por acá conózcanla, me crucé con un grupo de pibes que estaban festejando cumpleaños, con los que comimos cordero, ciervo y algo más. Tomamos algunos tragos, jugamos a las bochas, estuvo muy divertido. Esta gente tienen una casa en construcción que fue en donde pasé la noche y que fue muy interesante, una noche de bivac sin carpa. Ahí está la bicla. El amigo Jeremías, 100% misiones, yendo hacia allá. Y bueno, hermoso. La verdad que una tarde y una noche muy, muy copada. Ahora vamos a cargar los teléfonos, ir a buscar agua fría y caliente, a ver si desayunamos. Tenemos algo de carne que los chicos nos dejaron ayer, así que ese va a ser nuestro menú de media mañana para antes de salir. En el caso de Jeremías, hacia Arroyito, en mi caso, hacia Villa del Rosario. Así que así va todo y nos vemos en la próxima parada. Así que ahí se está cocinando lo que resta en este paraíso, reserva natural, La Lagunita, Sacanta, provincia de Córdoba. Vengan, conozcan este lugar, acérquense a Diego, que es quien maneja todo este predio, una persona bellísima. Así que nada, Sacanta los espera. Bueno, les quiero contar del recibimiento que nos hicieron Diego y Norma de la Reserva Natural La Lagunita en Sacanta, provincia de Córdoba. Nos dieron pururú, nos dieron jugos, nos dieron bizcochitos, nos dieron agua caliente, un baño, agua potable. Estos juguitos, que creo que los he probado casi todos, este se llama Pinta Lengua. Así que muy agradecido, de verdad y con todo el corazón, a la familia de Diego y Norma, que desinteresadamente han colaborado con muchísimo. Así que bueno, todo el cariño para ellos. Gracias, hermano. Un placer habernos conocido y habernos cruzado. Nos vemos pronto. Ojalá que, sí, que todo vaya bien. Y bueno, nos vemos en casa. Tira una foto si ya lo tenés. Una, dos.